¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Pues ya vamos. Chicos, buenas, buenas, buenas noches tengan todos ustedes. Tardes pero seguros, ¿no? Que es lo importante. La verdad se nos hizo un poquito tarde, si ustedes supieran. Es la magia de transmitir en vivo, chavos. El que de repente te puedes presentar con un chorro De cosas. De cosas como extrañas. Entonces, pues miren, tarde pero seguro, ya saben que nunca les he fallado. Entonces, el día de hoy ya saben, aquí acompañándome Dani Arredondo, con el tema que el día de hoy, pues él eligió. Él eligió. Él dijo, vamos a hablar de esto de y. Tips. Y pues platícanos de qué vamos ¿Qué a onda, hablar. Amigos? ¿Cómo están? Pues muy buenas noches a todos ustedes. Pues el día de hoy estamos con el tema de la noche y más sonado es tips para cómo ligar en el antro. Y vamos a hacer como una contraparte, ¿verdad, amigo? En lo que veníamos platicando. Sí, tú y yo. Contraparte, ajá. O sea, ver de qué forma se liga en un. Es que para empezar hay diferentes tipos de antros, ¿no? Exacto. Están los antros los como más arrabaleros. Los antros de los ositos, ¿no? Los antros más como más de coreografías. No sé, si tú pudieras poner, digo, hablando de la Ciudad de México o algún Saludos. Lugar arrabal, o sea, ¿cuál dirías tú? Ah, es este. La Lili. Está la en Lili. Pantitlán. O sea, dicen que Gobal era arrabal. No, los de Pantitlán están así que quítate que ahí te voy, o sea, ¿no? El Histeria, donde hay chicas trans y así que se madrean unas a otras. No he ido y no, me da mucho miedo ¿Y no te ir. Da miedo? Y me da mucho miedo ir. Ajá, y hay lugares como más fresones, que más evidentemente fresones. Los tips de ligues, pues es otro bien diferente código. En la Lili, es diferente en los del centro, que creo que ahorita están cerrados, por lo que no, llegué no, pero a escuchar. Está el Marra, la Purísima, ¿no? Si estamos aquí en la Ciudad de México, también si nos vamos a otras partes, pues Paco Ranz allá en Puerto Vallarta también se liga diferente. Evidentemente, entonces yo creo que hay como para diferentes clases sociales, diferentes lugares, y es de lo que vamos ¿sí? a estar platicando el día de hoy, chavos. Ya estamos en vivo y en directo. Vámonos a iniciar con el programa del día de hoy. No le cambien, yo soy David Méndez. Regresamos y los dejo mientras con esto. Compartan el programa y síganos en todas nuestras redes sociales, chavos. Saludos a Ángel, que ya se conectó, tarde pero seguro, pero por aquí estamos. Y bueno, y estamos saludos. También en FaceTime y estamos a través de la cuenta de Facebook Live, Dani Arredondo Gobar y Dani Arredondo. ¿FaceTime? No, es Facebook Live, ¿no? Facebook Live. Es que antes se llamaba FaceTime, ¿no? Antes. Antes. Bueno, estamos como Dani. Dani Arredondo Go. Arredondo Go, si nos quieren seguir, por ahí estamos. Pues bueno, chavos, regresamos y platíquenos de qué forma ligan ustedes. Ligan, o sea, ¿cuáles son sus tips también? Vale, regresamos, chicos. Gracias a tu preferencia, cumplimos un año pintando tus oídos con todo el color. Pride Radio, la radio diversa. Nuestros mejores deseos para ti. En estas fiestas, pintamos tus oídos con todo el color. Pride Radio, la radio diversa. Y te espero todos los jueves en punto de las 9 de la noche en The Room, un programa donde sonará el morbo, recomendaciones de sexo y otras perversiones, solo aquí en Pride Radio, la radio diversa. Aquí, allá, donde quiera, la paz une fronteras. En estas fiestas, hoy como ayer y como mañana, deseamos que tus sueños se hagan realidad y que todos los pueblos del mundo vivan la sensación de Pride Radio, la radio diversa. Amor,
el espacio alternativo, el espacio inusual, el espacio que te quiere oír sin prejuicio. Todos los domingos 4 de la tarde, solo por Pride Radio, la radio diversa. La radio diversa. Vivamos como vivamos. Cuidémonos del VIH. Siempre usa condón. Infórmate en www.generacionviva.org. Yo creo en Dios, pero Él no cree en mí. Hola amigos, amigas, amigues, soy Regina Orozco, la Mega Bizcocho, y estoy aquí muy contenta por este nuevo radio que se llama Pride Radio, la radio diversa, donde todos podemos escuchar y todos podemos hablar de todo lo que se nos pegue la gana, porque somos muy diversos. ¿Oye? ¿Escuchas? Pride Radio. Visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días e infórmate de lo relacionado a la comunidad LGBTTIQ de México y del mundo. Visita www.prideradio.com.mx. Síguenos en Twitter con @PrideRadioMX, en Facebook @PrideRadioMéxico e Instagram @PrideRadioMX. No, pues ya estamos de vuelta. La verdad es que esto de entrar tarde a veces también a mí me estresa un poco, pero ya andamos por aquí, siguiendo, pues invitando a las personas a que se vengan y se conecten. Chavos, el día de hoy estamos hablando de tips para ligar en el antro. ¿Se escucha bien la voz? Amigo, platícanos, ¿tú crees que es bueno ligar? O sea, una persona... ¿va a ligar al antro o a qué regularmente va? Digo, tú que llegas a trabajar en los lugares, en antros, en gobar, en híbrido. O sea, ¿la gente va a ligar al antro? ¿Ese es el objetivo número uno de visitar un antro? Yo creo que no generalizamos porque no, pero la mayoría de la gente va a divertirse, ¿no? Al inicio, no sé, es por etapas, ¿no? Yo creo que cuando vas entrando a la comunidad, sales del closet y lo primero que quieres, y el lugar donde puedes conocer gente gay... Ajá. Es el antro, ¿no? Okay. Entonces, ya me voy a volver loco. Ahorita es que te escuchas ahí. Es que nos estamos monitoreando, pero... Nos estamos monitoreando ahí en Pride Radio. Entonces, ya la gente empieza como a conocer gente en el mismo lugar. Entonces, pues sí, espera. Bueno, yo la verdad es que... evidentemente cuando estamos morrillos y cuando nos empiezan a pintar este desmadre del antro... Pues uno regularmente cree que es para ir a ligar, ¿no? Sí, y es cierto. O sea, dices, antro, voy a ligar y traes el vestido de novia, ¿no? Atrás, con la maleta. Y dices, voy a ligar, ya me voy a casar. O ya te viste, ya te dijo hola y dices, ya me vi casado. Y ese es al inicio. Ajá. Pero ya después... Pero digo, particularmente, yo te comento, o sea, yo, David Méndez, o sea... a mí me cuesta muchísimo trabajo ligar en el antro. O sea, yo puedo ligar en la calle, en el metro, en el trabajo. En el gimnasio. En el gimnasio, pero particularmente en un antro a mí se me dificulta. ¿Pero cuál es la barrera? ¿De las poses? ¿También de qué antro vas? Regularmente hoy en día ya no voy a antros, pero yo les voy a dar unos tips de cómo me han ligado. O sea, a mí la verdad es que... Digo, yo también me he ligado a güeyes, ¿no? La verdad es que no es tan... O sea... Digo, no soy una palomita, o sea, sí lo he hecho, pero a mí me cuesta trabajo. Y cuando alguien me quiere abordar, como que yo de repente sí soy mamón, o sea, yo digo, yo voy al antro pero a empedarme, voy al antro a convivir con mis amigos,
Pero a ver, empezamos con tus tips, amigo. O sea, el primer tip de la noche. Bueno, ¿tú empezamos o empiezas tú? Empiezas tú, pero tú vas a hablar como de los arrabales, o sea... De los arrabales, exacto. ¿Cuál es el primer tip? Ajá. El primer tip que vas a ligar al chacal, porque ya sabes, porque acá en nuestro cronce es el chacal pitudo de 2 metros. ¡Qué rico! El que te va a chichifear la cerveza. No, señores, pues vas al antro y lo último... En los lugares un poco arrabaleros, no es muy común que pidas botella, ¿no? No es muy común que, o sea, si pides tu cerveza, te sientas y todo. Siempre hay que buscar un buen lugar, un lugar donde puedas tener la visión de todos y estar como cazando a ver quién te gusta, ¿no? Porque si tú te la pasas en el lugar dando vueltas y vueltas, te quemas. Es como las moscas, de tanto de estarte viendo. Ay, yo sí lo hacía. Así ¡tache! ¿A poco y, no es así? O sea, hay que ver si disponible la putivuelta, pero putivuelta. A veces unas dan como 3 vueltas a la putivuelta. Ajá. Y dices, óyeme, no. Y no. Entonces uno lo que tiene que es un buen lugar en el antro, que es al lado del baño, ¿no? Al lado de la barra, porque de ahí va a haber afluencia de gente. Sabes que la gente va a ir a comprar, entonces... te puedes encontrar ahí tú, el amor, el príncipe azul de esa noche. O en la entrada, como por donde va entrando la gente y vas viendo... Porque una cosa es de cómo los veas ya en el antro y cómo los ves afuera, porque dices, ¡ay, Jesús bendito! Entonces, claro, también puedes ir checando. Ese es el primer tip que les doy en el lugar arrabalero. Entonces, es muy importante que en el lugar donde estén, que sea un lugar estratégico para que ustedes puedan visualizar... Porque tú, si tú ese día vas a ligar, ¿no? Quieres ir a ligar, entonces tienes que ir a visualizar dónde hay hombres, o sea... Tus prototipos que te gusten, pues dices, ah, bueno, y entonces desde ahí empiezas a identificar gente. Ok, yo digo, yo como primer tip daría la parte de... Hay mucha gente mamona, o sea, cuando yo llegué a ir al Living, cuando llegas a ir a Híbrido, ¿no? O sea, la gente es... O sea, yo creo que debemos de sacarnos o quitarnos esa mamonería para empezar. O sea, cuando tú sales, evidentemente vas a conocer gente. Vas a conocer cuates, ligues, conocidos. Y el hecho de que estés en tu pose así de... Con tu copa de champán y con una cara de mamón. O sea, ni siquiera se te van a acercar. O sea, yo creo que para empezar... Yo creo que debes de ser amable, siempre debes como de sonreír. Evidentemente no le vas a sonreír a cualquier güey que... Pero después de 3 cervezas ya, sonríes. Bueno, es que eso ya es después. Sí. Y yo creo que ese es otro tip bien importante. O sea, si vas a ligar, por favor, no te empedes. Ah, sí, es de malo. No, pues, si la otra persona no está borracha, evidentemente lo que vas a ocasionar es espantarlo, ¿no? Sí. Si están borrachos, pues, feliz a los 4 o los 5 que se liguen, ¿no? Pero... ahí es cuando se vienen las sorpresas. O sea, el siguiente día cuando te levantas dices, no mames, o sea, hay un dicho que dicen, todos los gatos en la noche, son pardos, ¿no? Pero yo creo que no vayan con poses, yo creo que una buena sonrisa habla siempre bien de una persona, ¿no? Y el poder intercambiar miradas. ¿Te acuerdas de la...? Bueno, no sé, pero a mí me pasó así. Se te quedaban viendo y tú así de, ¡ah! Ya se me quedaron viendo, ¿no? Entonces, siempre es importante el contacto visual, pero no el contacto visual acosador, sino el contacto visual de... O sea, ves a los ojos y sonríes, ¿no? Así como, le avientas una sonrisita o un salucito, y eso está padre. Claro. ¿No? Evidentemente, como dice Dani, o sea, el poder analizar a la persona que te quieres ligar, o sea, no nada más es de que, ay, la vi, llego y me lo voy a fajar, porque evidentemente... Sí somos hombres y somos cabrones, pero la neta es que necesitamos también ser cortejados de alguna forma. Entonces, yo lo que diría, o sea, acomódate en un lugar estratégico donde seguramente la gente te vea. Seguramente tú vas a dar un barrido de quién te gusta. Siempre te va a llamar la atención alguien más que otro. Y analízalo. Y después analizas con quién está. ¿Con quién está? Sí, porque... Primero para saber si viene soltero. Si viene soltero, ¿no? Y allá cuando le ves que te volteó a ver y viene soltero, o sea, no viene agarrado de la mano, cosas así, pues ya. Pero siempre analizar con quién están. Muy importante, si te das cuenta en su grupo de amigos y reconoces a uno y dices, ah, o sea, ya sé cómo... No es como es en la bolita, pero ya te das cuenta, es que el que anda siempre con los amigos que son un desmadre, ¿no? Entonces, desgraciadamente... Si te quieren ligar, tus amigos son bien payasos, bien mamones. A mí me pasó, ¿eh? Llegábamos a Gobar, antes de que yo fuera a Relaciones Públicas.
con mis amigos que parecen Polly Pocket, así, ¿no? Okay. Y la gente no se nos acercaba.